El volumen de órganos de pacientes fallecidos en el país no alcanza a suplir la demanda de los pacientes que se encuentran en lista de espera para trasplante. Es por eso que la única manera de agilizar un proceso de trasplante es contar con la opción de donante vivo. El Hospital Pablo Tobón Uribe realiza trasplantes hepáticos, pediátricos y adultos de donante vivo. Para poder acceder al programa se debe tener en cuenta unos requisitos. Hay que ser mayor de edad, si es mujer no puede estar en estado de embarazo, no puede tener una edad superior a los 55 años, no hay que evaluar muy bien las comorbilidades, no se puede tener hipertensión, no se puede tener diabetes. Si de pronto cuentas con un familiar cercano que está en un proceso de trasplante y desea realizar un proceso de donación de una parte de tu hígado para poder realizar el procedimiento, nos puedes contactar a la oficina de trasplantes o inclusive con los especialistas clínicos para poder dar inicio a ese proceso. Y hay una figura muy importante dentro del programa de trasplante, que es un médico defensor de los derechos del donante, que nosotros lo llamamos un garante ético. Este médico lo que va a hacer es acompañar a ese donante durante todo su proceso de trasplante para verificar sus derechos, cuáles son sus intenciones de donación y que no vaya a sentir ningún tipo de presión para poder realizar ese proceso y poder ser llevado a la cirugía.